Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Vamos a seguir aquí dándole a los tesoros secretos, que ya me falta poquito. Vamos a ir a la casa, ¿vale? A ver el recordatorio de lo que nos queda. Que por cierto, puedo dormir cuando quiera siempre en la cama, sí, vale. Puedo hacer cambiar entre el día y la noche siempre que quiera. ¡Ahí va! ¿Dónde me he metido? ¿Qué cojones es esto? ¿Esto es la biblioteca? Si no me equivoco, ¿no? Entrado por un sitio. O sea, entro y salgo, ¿no? Ah, bueno, pues vale. A ver, tengo 3, 4, 5, 6. Vale, hemos pillado 2. ¿Qué nos falta? Nos falta el cuarto. Vamos a ver el cuarto donde nos recomienda. O donde nos dice que está la pista. El cuarto está en la 51 con un 1. 51 con un 1. 51 es esta. Y el 1. Buah, pues ese voy a dejarlo porque no sé cuál puede ser la pista. Porque el 1 podríamos pensar que es el anillo de pliego naranja. Porque el otro. La otra posibilidad es que el 1 sea la página de inicio. O sea, el índice, pero no tiene sentido. Si no, esto no es el 1, no hay 1, de hecho. Si ese es el 3, esta tiene que ser la 2. Con lo cual, el 1. ¿Qué puede significar? Para secretos y ayuda adicional. Si entendiéramos lo que significa ahí, 1, 2, 12, 3, dorado. Ese dorado. Podría ser esto. El 1 podría ser el 48. El 1 podría ser eso. Ya, es que el 1 puede ser tantas cosas. El 1 podría ser que dentro de la página 51 sea que necesito eso. No lo sé. Vamos a ir al siguiente, 39. 39. La 39 es una página de ubicación. 39. Vale, o sea, el 39 es el pantano. Ok, vamos al pantano. Vamos al pantano. Toda leche. El mini teleport o el salto de los laureles, es brutal. Me hace pillar una velocidad tremenda para desplazar de un sitio a otro. Vale, ya aquí, viejo cementerio. Lo primero de todo, hechizo de búsqueda. Vale, no parece que me sepa llevar a ningún sitio. Vale, lo siguiente, miremos a ver qué hay. A ver, marcas que hay en esta pantalla. Esas cruces. Esas cruces es lo único que hay. Pesados. Y no les hago casi daño. Vaya. Juro.
pesados hasta nivel indescriptible. Algún símbolo en el suelo que se pueda abrir, o sea, que podamos intuir que se pueda tocar una canción, o sea, tocar una canción, madre mía, hacer lo de la cruz sagrada, estatuas. Con esas crucecitas, el pozo, en el pozo hay 10, tengo que echar 5 más para lo siguiente, pero claro, echar 5 implica 1000 de oro más, o sea que no tengo. Este mapa lo he andado tanto de noche como de día. De día por aquí no se puede pasar. Las crucecitas que pueden indicar. Hay una, dos. O sea, por ahí puedo saltar en ellas, ¿vale? Puedo pasar por encima de ellas. Eso sí. Por aquí, más cruces. Tengo que buscar todo lo que sea presumiblemente interactuable. No sé si esa palabra existe. Pero presumiblemente con todo lo que se puede interactuar, lo tengo que buscar. Intentar apretarlo o buscar algún patrón. Algún patrón de flechas. Sé que puedo subir por ahí arriba. Aquí había algo, estaba esto. Claro, la historia ahora es saber si la zona a la que quieres llegar es de día o de noche. La forma de conseguir lo que sea. ¿Sabes? El secreto, el tesoro. ¿Hay que venir de día o hay que venir de noche? Eso ya aumenta la complejidad del descubrimiento. Y que conste que mi gozo en un pozo, porque pensaba conseguir deprisa todo lo que me faltaba. Me las voy a ver y desear, ¿no? Me las voy a ver y desear para conseguir nada. ¿Esa bandera hay algún dibujo, algún patrón? Parque, página 39, el viejo cementerio. Dice: esta zona es extremadamente peligrosa, es mejor ni acercarse. Aunque te sientas valiente, solo los fantasmas pueden estar aquí. Claro, es que realmente yo he estado ahí. O sea, ahora mismo estoy aquí. A ver, hasta ahí puedo llegar también, ¿eh? Necesidad de ser fantasma. Porque podemos llegar. Podemos llegar por dando saltos entre los pilares. Saltando de pilar en pilar podemos llegar. Ahí arriba. O sea, no creo que nos dé ninguna pista el utilizar el telescopio, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, es una especie de telescopio. A ver, ¿puedo llegar desde aquí?
Hay una musiquita. Nada, es casualidad esa musiquita, no, no es porque me haya acercado ahí. Ahí abajo hay un hueco. Y un cofre. Vale. Fijada, pero bueno. Al final no deja de ser algo que no... No tenía. Y el por 4 ese que hay dibujado en el mapa. O sea, ¿por qué hay un por 4 aquí? ¿Será que es un por 4 esqueletos? A lo mejor salen 4 esqueletos de ahí. No sé, intentaré interactuar con todas las lápidas. Porque ya hemos visto que nunca sabemos dónde puede estar la respuesta. O sea, a veces es obvio, pero otras veces ni de coña. Hay que buscar patrones en todo, hay que buscar interruptores en la pared que pueda ser que abran esto. Puede ser cualquier cosa. De momento no veo patrones por aquí. Arbolito, no. Este hueco de pared, nada. Vamos a ir intentándolo todo. Este ya lo habíamos visto. Tengo que pasar. Vamos a contar si hay cuatro. Si de verdad hay cuatro. Que salgan del agua. Aquí estaban los tentáculos. Que ya había. Ah, vale, eso. Uno. Un esqueleto. Ese es el por 4. Dos. Ya se lo revienta. Aquí hay más de 4. Hay más de 4 esqueletos.
Y solo te da 7 moneditas de mierda. Qué triste. A ver, una cruz. Si os fijáis, hay como una especie de cruz aquí dibujada. Si uso la cruz sagrada. O sea, la cruz sagrada. O sea, soy gilipollas. No paro de decir, si uso la cruz sagrada. La cruz sagrada es la cruceta. Realmente. O sea, tiene que haber un patrón que utilizar para habilitar, para que sirva para algo la cruz sagrada. Y yo estoy llamando siempre cruz sagrada a... Siempre llamo cruz sagrada a lo mismo que es. Al dibujo de la puerta este. Y realmente no es que la cruz sagrada sea así. La cruz sagrada es la cruceta, ¿vale? Y está en concreto, es así, ¿por qué? Porque es la puerta de derecha. El path, la ruta que surge de la puerta derecha. Entonces es tontería llamarlo cruz sagrada, simplemente. De madre. Antes intenté llegar por aquí y no pude. O sea, se puede llegar y yo no hace falta hacer todo el tema de los saltos siquiera. Igual esa cruz grande se le puede rezar. Huesitos, nada. Yo creo que simplemente era para poder coger esto, ese cofre. De las cruces hay algún patrón que una las cruces o algo así, no. Demasiado elaborado. Y las lápidas tampoco, creo. Ya que... Aquí no hay nada. Esta pared, demasiado lisa. Este cofre. Otra cabeza de esas. Sirven, por cierto. Ah, vale. Es la primera vez que intento usar una cosa de estas. Te dan dinero. Ok. Bueno, tengo 10 de estas guardadas. Que tampoco es que me hayan dado mucho dinero. Thank you.
veces desearía poder girar la cámara. Creo que... Aquí no, pero... ¿Aquí? ¿Qué coño hay? No hay nada, estoy atascado en un huequecito. Sale la X para atacarla. De ese huequecito no puedo ir a ningún lado, nada más que volver hacia aquí. Trampa de la perspectiva. Encima puedo subir. Sospecho y puedo ir hasta esos. Ahora, ¿con qué finalidad? Ah, para llegar a rezar a esa estatua, ¿no? Para llegar a rezar a esa estatua, no, para salir de ahí. Cuando vas a rezar a esa estatua. ¿Puedes? Puedes ir. El otro tampoco, supongo. Cuesta. Y no les das de rápido. O los metes en el agua, haces que te sigan hasta el agua. Jodido. Jodido matarlos, porque no tienes ninguna pista de dónde cojones están. Solo se te abre si no eres fantasma. O sea, perdón, si eres fantasma. O mejor dicho, si hay luz de luna. Porque ya no es fantasma, no fantasma, es luz de luna. Tiene un patrón así reconocido. Más cansino que hay, ¿eh? Esos bichos. ¿Y pudiera parecer que hay algo? Sí, efectivamente lo había, pero ya lo voy a coger. De aquí a allí no llego. Lo peor es que no me marca. O sea, no me especifica nada. Ahí hay otras cruces. Pero yo creo que son simplemente las cruces porque hay tumbas. Punto. Y aquí hay cuatro calaveras que salen del suelo. Ese cuadrado ahí ha ido y es donde está el. Un tesoro que ya lo he cogido. O sea, un cofre. Y aquí arriba. Más calaveras, o sea, más tumbas. Es una bonita visión de la catedral. Precioso. Preciosa catedral. Thank you.
A eso de ahí al lado. No parece que haya nada. O sea, no parece que se llegue desde el mapa, quiero decir. Simplemente parece decorativo. Y punto. ¿Dos? ¿Un dos en esta? En esa lápida hay un 2. ¿Os imagináis que tengo que hablar con las lápidas en algún orden? Para que me salga un fantasma o algo. Claro, y ahora la historia es que después de hacer todo esto voy a tener que venir de noche. Porque nada te indica. Estoy en la 39, pero nada te indica si tengo que venir de día o de noche. O si importa siquiera. Es la putada, tío. Ahora me voy a arrucar doblemente. Porque voy a intentar buscar todas las cosas de día y de noche. De noche hay más o menos los mismos bichos. Pero hay unos pájaros toca pelota. Bueno, no sé si de día también están esos pájaros. Oye, ¿y por qué siempre que me pongo a jugar a este juego, Dios? Tengo la sensación de que voy a conseguir todo lo que me falta porque soy un puto crack y en cuanto me pongo me doy cuenta de lo equivocado que estoy. Y que voy a echar año y medio en hacer cada cosa que quiera hacer. Me voy fijando en todas las marcas del suelo, en las paredes, en todo. No veo absolutamente nada que me haga pensar. Pueda haber algo. Creo que ya he limpiado absolutamente todo el mapa de bichos, ¿eh? Que te lleva a la escalera que hay detrás. Y al final acabas aquí. Pues lo que hay aquí ya lo cogí. Se supone que sea lo que hay aquí, está en la 39. Como bien dice esto, 39. La 39 es esta página. Eco perdido. Vale, estos son enemigos. Este es el bicho que aparece y desaparece. Sí, aparece cuando le pegas. Buena, Sergio. Pues, en teoría, un tesoro en esta página. Vale, no sé cuál es la pista. Pero en teoría, en esta página tiene que haber un tesoro. Pero ya lo he andado todo. Sí que es verdad que lo estoy andando ahora de día.
Ahora cualquiera sabe si tengo que venir de noche. Es que es un rollo el saber que ahora hay de día y de noche y que puedo inspeccionarlo todo. Claro, vete tú a saber si el secreto... A ver, sinceramente, los enemigos creo que son los mismos. Yo no creo que haya un secreto que solo se pueda coger de noche, pero quién sabe. Pero es que no veo... No veo... chances de otra cosa. No he visto ningún patrón en el suelo. No he matado todo ya. He cogido todos los cofres. He apretado... Anda, estos... Ah, espera, que me vuelven a salir por entrar en la catedral. Me cago en la puta. Por haber entrado en la catedral me vuelve a salir todo otra vez. A ver, esta tiene un 2. Pero yo creo que es simplemente casualidad. Que tenga dos plantas, o sea, dos florecitas ahí. O por aquí ya no hay nada. Me fastidia tener que volver a matar a todos los bichos que aparecen y desaparecen. A ver. Si solo hay muchas zonas del juego en las que hay flores. O sea, que haya dos flores y solo dos flores delante de una tumba. Yo creo que es casualidad. Si me dijeras que hay más flores por el resto de las tumbas, en plan, una flor, en otra tumba dos flores, en otra tumba tres flores, te diría, vale, esto es un patrón. Pero si solo hay una flor... Bueno, dos en este caso. No creo que representen absolutamente nada. Luego es que... No sé, he intentado interactuar con todas las tumbas, todas las lápidas. No he conseguido nada. Que podía coger, ya lo he cogido, todos los cofres. No. Bueno, vamos, bueno, yo lo he tirado aquí, no me ha servido para nada. A lo mejor no lo he tirado donde tenía que tirarlo. Vas a volver a hacerlo. Ah, se va cada una por un lado. Pero bueno. Vamos a suponer que en esas flores representan algo. Nada.
Voy a poner los ecos más fuertes. Más mágicos. Dinamita. No he visto hasta ahora ni una sola cosa que se haya abierto con dinamita, pero no seré yo por probar. Sí, yo también es la única tumba que he visto con flores. A ver, la otra opción... La otra opción es venir... de noche. Voy a ponerme... cosas raras. Porque a día de hoy, sinceramente, sigo sin saber para qué funciona el perfume y la capa y la silenciadora, la campana. La tintura podría decirse que te da ataque y te baja defensa, diría, ¿vale? Pero la campana silenciadora... No sé qué silencia. Y el eco más fuerte, un por 4, pero eco más fuerte. No sé qué significa tampoco. Voy a hacer una cosa, voy a volver... Creo que ya lo he investigado todo de día. Vamos a volver de noche. Por probar. Es lo único que me falta, mira. Y lo que pasa es que antes de ir de noche, antes de dormir y que se me haga de noche, voy a ir al pozo. ¿Vale? Porque en el pozo sé que hay cosas que no había cogido. Y sinceramente me apetece cogerlas. Que por cierto, la página del pozo... O sea, página 29 y página 30. ¿Hay alguno que sea en esas páginas? Ya que voy en la 29 y en la 30 no hay nada. Vale, entonces solo será un cofre de oro normal y corriente. Oro o la tobillera o alguna historia así. Vamos, puede ser algún accesorio, pero no va a ser nada. Es que... Ah, para llegar a la veleta. Mi amigo el cofre. Sigue aquí.
Mira, en esta no me había metido. Y eso que raro que no entre en una catarata, porque en casi todas las cataratas me suelo intentar meter. Que ya me había metido, por ahí ya había cogido lo que había. Y para abajo no puedo, no puedo saltar. Es que esto es esto es lo que hay una puta interrogación ahí. Pero el cofre está en esta sala. O sea, el cofre que sé que hay. Todavía tengo que decidir cómo se coge. Igual simplemente saltando. Ya lo puedes coger. Aquí vale. Monedas, bueno, me lo suponía. Lo suponía, pero era el único cofre que no tengo. ¿Y por aquí debajo puedo pasar ahora? Sí. Oh, espérate, no me jodas que esto estaba conectado. ¡Ah! Esto estaba conectado. Lo podía haber cogido la primera vez que vine. Que no pude matar son los tentáculos. Su tía. Me quitaban demasiado. Joder, es que pega unas hostias. Vale, pues quitando la interrogación esa, tío. Es que normalmente las interrogaciones te llevan a... Es que me raya, porque las interrogaciones suelen significar un teleport. Suelen significar, fíjate. Ahí está el teleport del pueblo, ahí está el teleport de la zona en la que empiezas. Ahí está el teleport del bosque del oeste. O sea, ¿por qué hay una interrogación ahí? A la que aparentemente no puedo llegar. Ya había venido. Me marca, tío. Ah, vale, eso. Y la de arriba ya lo vi todo. Thank you.
No sé, tío. Como no me dé un algo que me permita saltar. ¿Saltar o...? O... a lo mejor se llega desde... desde fuera. Estos bien podían darme algo de oro. Cargármelos. ¿O es este? Ah, es que a lo mejor es esto, simplemente este cofre. Que está ahí arriba. Ah, no me daba cuenta que aquí sí que había venido justo cuando habilité el pilar. El primer pilar de todos. A lo mejor simplemente representa ese cofre y ya está. Esa zona ya la he inspeccionado. Que esto es lo que conecta con unos bichos y con la... y con la parte del farol. Vale, aquí conseguía el farol. Habilitabas el pilar este y todos están amigos. Yo creo que me piro del pozo. Hay una cosa que no he hecho. Es aquí es se llegaba a la cantera por el paso este. No recuerdo. A esta zona no la revisité. Me quedé solo aquí. Probablemente aquí haya también algún tesoro que conseguir. Ahora que puedo revisitar todo esto. Porque esa puerta que se veía abrirse es la puerta del templo, ¿no? Esto es la del templo o del no, del templo no, del o sea, no del monasterio, sino de la parte de abajo. El zigurat afianzado debía ser. Eso. Y esta es la 38. En la 38 hay algo. Mira, me lo ahorro entonces. Vámonos. Vamos a ir al pueblo y voy a dormir. Voy a volver de noche al pantano. Y vamos a revisitar esta zona, pero con luz de luna. A ver si afecta. De alguna manera. A lo de las tumbas o. ¿Qué? De momento. Esto sigue igual. No veo flores nuevas ni nada, o sea, solo cambia la iluminación.
tío este. Me falta menos para la última moneda. Voy a aprovechar y guardar. O curarme. Me parece que no sirve para encontrar. No sirve para encontrar tesoros. Solo servía para encontrar hadas. Y la única diferencia entre venir de día y de noche son estos pájaros. Bueno, y la luz. O sea, estos pájaros, quiero decir, la luz. Sadísimo. Que esta zona está conectada. Es la única diferencia. Porque hasta aquí, aquí incluso puedes llegar sin necesidad de que esté conectado, ¿vale? Y luego que hay esta luz. Por cierto, esta página, tío, ¿qué cojones es esto? O sea, ¿realmente eso significa algo? No me toques los cojones. Es un puto galimatías, indescifrable. No sé, macho, yo... ¿Qué quieres que te diga? Pero... yo no encuentro nada en esta zona. La zona como tal no cambia. Solo que se hace de noche. Hay luz, con lo cual te permite pasar por zonas que antes no podías. Y ya está, es que lo demás es igual. No creo que eso... sí que he visto, por ejemplo, el tesoro que estaba como incrustado dentro de la luz lunar y no lo podías coger si no venías de día. Eso ya lo he visto. Y ya lo he cogido. Que tenías que atravesar la catedral de noche para abrir el puente. Y luego de día para cogerlo. Pero es el único así que he visto que pueda tener algo relacionado con la luz.
No sé, tío. Mira, esta tiene un 1. Esta tiene una flor. Y la otra tiene un 2. Pero no puedo interactuar con ella. Pero supongamos que uso el eco aquí. ¿Vale? Y ahora voy al otro lado a usar el eco. O sea, puede que no sea casualidad. Voy a no interactuar con ninguna otra tumba ni nada. Es que no sé qué puedo tener una. ¿Podría tener algo que sirviese de ofrenda? A las... Es que no... Porque no puedes soltar cosas. En plan... Le suelto una flor. No sé. O sea, una... Habría que buscar un 3, ¿no? Por lo de no hay 2 sin 3. Una tumba que tuviese... Esa, efectivamente. Quizás haya una que ponga 3. Pero... Están como muy desperdigadas. Como para significar algo, es de, pienso. Porque si estuviera más cerca, podrías intentar trazar un camino de flechas entre ellas. Y que eso fuera la solución. Pero estando tan sumamente lejos que no las abarcas con la vista, no puedes trazar ningún camino que las una, que signifique algo. A tanta distancia no creo. Igualmente, no hay una con un 3. No sé, me he propuesto no mirar ninguna guía, pero hay algunas cosas que están poniendo a prueba mi paciencia, ¿eh? Pero muy hardcore además. Que no hay una puta pista, tío, más allá de la página 39.
39. Ya. Pero es que ya he hecho eso. O sea, quiero decir, la 53, por ejemplo. La 53 no, la 51. 51 con un 1. Es esta página. Ya lo he pasado. Porque no tengo ni puta idea de lo que representa 51 con un 1. O sea, esa ya la he pasado. Digo, nah, me voy a otra. El siguiente, el 39. Ni puta idea. La siguiente, la 53 otra vez. Aunque creo que esa sí la tengo. Ah, bueno, sí, porque la 53 es esta. O sea, de hecho, la 53 hay dos, que son esos dos, el molino y el otro, que ya los tengo. La 48 lo tengo. Que es... esta, el lugar de reunión secreto, por liberar todas las hadas. La 48, es la que acabo de decir. La 28 más 34, no entiendo qué significa 28 más 34, porque 34... ¿Será que es en las dos páginas te lleva... te cuenta el secreto? O sea, 34 es esta. Y 28... es esta. Y la tengo. Ese lo tengo. Y no sé qué cojones significa. Creo que lo tengo, sí. Ah, no, o no lo tengo, el 28 más 34. Ahora no me doy cuenta. Creo que sí, que lo tengo. No sé, por ejemplo, la 11 seguro que no la tengo. Y la 11 es esto. Aunque bueno, la 11 me puede mandar a la 16 y a la 41. La 11 me puede mandar a la 16 y a la 41. La 16. Aquí no parece que me manda a ningún sitio diferente. Y la 41, o sea, la 17, perdón, 16, la 17. Bomba. ¿Qué significará esos dibujos? Vale. Vale, ya lo entiendo. ¿Qué consigo? ¿Bombas con haciendo ese patrón? A ver, voy a probar. Pasa que eso tengo que apuntarlo, ¿no? Sí, claro, son hechizos. La cuestión es... ¿Me da bombas por usar el hechizo a cambio de AP? O sea, de puntos de magia. Vamos a ver. Ese es... es izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo. Derecha. Si pongo solo la... voy a poner solo la inicial porque no me apetece escribir tanto. Ah, arriba y abajo, ¿cómo los distingo? A ver. Poniendo AB. AB. Izquierda, AB. D. A. AR. D. AB. D. ABD. O sea, he dicho izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo. Derecha, arriba, derecha, abajo. Derecha, arriba, izquierda. Vale, ese es uno. Y esto es bomba. Bomba congelante. Bomba congelante. A ver,
Bomba explosiva. Bomba explosiva. A lo mejor en uno tengo que usar un, la flor significa usar primero un hechizo y luego otro. En plan, uno bomba explosiva y otro bomba congelante. O el 1 y el 2 marcan un ítem de los accesorios. Te vas a ver. De todas maneras, bomba explosiva. Es abajo, derecha, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba, izquierda, abajo, izquierda, abajo, derecha. Y la bomba de fuego. Bomba de fuego. Es izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, izquierda. Vale, esos son los secretos, o sea, los hechizos para eso. Y eso me manda aquí. O sea, la 17. La 17 que era desde la 11. Claro, material preparado. Poción mágica para visualizar enfoque. El teleporra me manda a la 41. Y el día de la 16. En la 16 he dicho que no hay nada, ¿no? En la 17 solo hay esto. Que lo tengo todo. Las frutas son de llaves, efigies. Las efigies. Claro, cada vez que cuanto más uses, más oro te dan. Porque la primera creo que me ha dado 8. Claro, pero a lo mejor la segunda me da 16. Y además ya he conseguido. Hay un logro, por cierto, no sé si lo sabías. Como no las. Si no las usas, cuando juntas 10 te da un logro. Yo solo he usado una, entonces tenía 11 y me dieron el logro por tener 10. Señuelo supongo que es para que le peguen a él. Como no gasto nada, pues es lo que pasa. Ahora que luego igual las gasto. Sabiendo ya que... Pero lo conseguí sin querer. Porque ya te digo, como no gasto nada, pues lo conseguí. La 17 me podría mandar a la 20. La 20, anillo de peligro. Entiendo que es cuando tienes poca vida, te sube la defensa. Ceniza invertida te cambia, taza de la suerte cuando tienes un 15% de vida o menos, evita que te debes una hostia. Campana silenciadora no dice nada. Y eso te vuelve a mandar a la 51, el pozo. Mira, por ejemplo, esas tres, o sea, es como en plan, si pones esas tres juntas, pasa algo. A lo mejor el problema es que no tengo la gema. Y por eso no he conseguido hacer nada con el... Porque, a ver, la espada de fuego ya la he usado. Pero la gema no la tengo. A saber dónde me la dan. Claro, esto me manda a la 51. La 51 es... Esta otra vez. Gema de aura, no sé lo que es. El otro de 60 segundos. Eco más fuerte... Signo, esto de eco más fuerte con una especie de puff. Ni puta idea de lo que es. Esto ni puta idea de lo que es esos dibujos. Ese sí lo sé. Algo más que parezca un hechizo. Que se me haya podido pasar. O que no haya visto hasta, no me haya fijado hasta ahora. Pero esto es un hechizo, ¿eh? Esto es un hechizo, ¿eh? Este no sé si lo habías visto. Premio tesoro.
Premio barra tesoro. Igual es que donde, en las tumbas donde están las flores, si toco esta canción, aparece. Pues igual. Igual esto significa que tocando esta canción. Haciendo este hechizo dentro de las tumbas marcadas con una flor, me sale un premio barra tesoro. Porque es que además te pone premio barra tesoro, como que sirve para las dos. Entonces, en una consigues una cosa y en la otra otro, seguro. Vamos. Apostaría. No, yo creo que no. Que el sitio del propio dibujo realmente no es. Esto simplemente te está explicando en plan qué es cada cosa. Y que tocando esta canción pues te saldrá un cofre. Aunque bueno. Igual también tienes razón. Porque si te das cuenta está marcado como con unas flores en el suelo, ¿eh? Y en esta zona del inicio no me suena que haya ningún cofre. O era el palo. ¿Dónde conseguías el palo? ¿No lo conseguías nada más empezar? ¿O empezabas con él? Bueno, iré hasta ahí, de todas maneras. A probar. Premio barra tesoro. Esto sería... derecha... abajo... izquierda... arriba... y ahora puede ser... izquierda... por dos... o solo izquierda. A veces es... pueden ser dos veces o solo una. Tengo que ver, porque si dibujo una línea, realmente puede que tenga que pasar dos veces por ahí o solo una, dependiendo. Abajo, derecha. Claro, y aquí sería abajo, derecha, derecha. O solo una derecha. Voy a meterla entre paréntesis. Y lo mismo, ahora abajo. Abajo, abajo. Meto entre paréntesis las que están duplicadas porque puede ser que solo las tenga que hacer una vez. Si hago, porque si hago un dibujo, si uno los puntos con líneas es un único paso, pero hay veces en los que en una misma línea te meten un corte y tienes que hacerlo dos veces. Entonces, bueno, ante la duda... voy a dejarlo así. A ver, ¿qué más? ¿Puede haber algún hechizo más por aquí? Más de puntos. Estos ya los he visto. Ahora estoy mirando el mapa con lupa. Este, por ejemplo. Esto es un hechizo. Página, y me manda la página 49. Ah, en la 49 el bingo. Este. Pues a lo mejor es que cuando consiga el bingo de la puerta... cuando consiga el bingo de la puerta tengo que hacer este hechizo para que se abra. O yo que sé qué. O tengo que ir a pasar por esas páginas. Ya lo pensé muchas veces. Pero no parece un hechizo... de los de... que sirva para... o sea, ni de abrir ni nada. Yo, más bien parece la ruta que tengo que seguir. Solo te dice que es la página. Aquí entiendo que sostener el personaje a tope. Todos los trofeos. En la cama para poder dormir. Puerta en las montañas. Ah, vale, que al templo llegas por la puerta en las montañas. Te está chivando ahí. Más hechizos.
Es increíble, tío, que... No sé cuántas horas llevo jugadas a este juego ya, probablemente unas 40 o 40 y pico. Y haya, o sea, todavía hay cosas en el manual que estoy viendo por primera vez. Que mira que he mirado el puto manual este cientos de veces, Y seguro que todavía hay cosas que me estoy dejando. En el propio manual. Que no entiendo. Este ya lo conseguí, el que me marca en la 41. Luego, por ejemplo, esto de todo esto en negro y de repente una letra, un carácter dorado. Eso tiene que significar algo. El hechizo de búsqueda ya lo tiré mil veces, o sea, me lo sé de memoria. Esto también me raya. Aquí, es que esto tiene que significar algo. 60 segundos, todavía no sé el qué. Pero tiene que significar algo. Y esto, tío, esto también tiene que significar algo. No, no me creo. Aunque igual es aleatorio totalmente. Omega random. A ver, ya que estoy aquí, voy a ir a lo que he dicho. A ver, primero voy a ir a la del 1. La del 1 está... Claro, y ahora probablemente tenga que tocar esa puta canción siempre que vea flores en el suelo, ¿o qué? A ver, aquí hay una flor. Delante de esa tumba. Premio tesoro. Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo. Vale, eso es tocando solo una vez cada punto. Y tocándolo, repitiendo los puntos N veces, o sea, cuando había dos izquierdas tocando dos veces, sería... Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha, derecha, abajo, abajo, abajo. ¡Fuck! ¡No! A ver, déjame ver que lo haya copiado bien. Derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo, izquierda, arriba. Izquierda dos veces. Abajo. Derecha, derecha, abajo, abajo, abajo. O sea, he probado haciendo solo... O sea, de izquierda a izquierda. Izquierda, izquierda, solo una vez. Izquierda, izquierda, dos veces. Uniendo los puntitos. Abajo, abajo, abajo. Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha, derecha, abajo, abajo, abajo. Y el hechizo de las bombas, a ver, izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo.
abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda. Ah, vale, estas te dan materiales simplemente. Bomba explosiva, abajo, derecha, abajo, derecha. Abajo, derecha, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha. Vale, estos hechizos son simplemente para conseguir materiales. Como era de esperar. Pero el hechizo del tesoro, tío. Derecha. O sea, es derecha, abajo, izquierda, arriba. Derecha, abajo, derecha, abajo, izquierda, arriba. Y... no hay forma de hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, ese, si unes los puntos, solo hay una manera, que es uniendo ese hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba. Luego ya te vas a la izquierda dos veces. Abajo, derecha, derecha. A lo mejor los que están juntitos es una vez solo y los que están separados son dos veces. Eso se traduce en... el de la izquierda solo es uno, pero el de las derechas son dos y los de abajo son uno solo. O sea, por probar, ¿eh? Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, derecha, abajo. Derecha, derecha. Abajo, 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 ¿no? Y dibujas eso con el paint, lo único que a lo mejor que solo corte por culpa del texto, entonces sería izquierda izquierda, derecha derecha, o sea izquierda izquierda, derecha derecha y el abajo solo una vez. A ver. Derecha abajo, izquierda arriba, izquierda izquierda abajo, derecha derecha abajo. Voy a probar a tocarla en el otro lado y si no voy a ir a la zona del mapa. A la zona del mapa donde está, tío. Igual una flor es casualidad y dos flores si es signo de hechizo, porque en el mapa aquí hay dos flores, no una. Aunque me extraña que una flor sea casualidad, que haya una única puta flor en todo el... En todo, o sea, solo hay una tumba con una flor y una tumba con dos flores. Y hay un montón de tumbas. Bueno. Aunque sea solo para salir de dudas. Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha, derecha, abajo, abajo, abajo. Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha, derecha. Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha, derecha, abajo. Y solo con derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo. Tampoco. Voy a mirar. Porque no tengo esa pantalla.
No sé, podría ser. ¿Qué material preparado tengo? Por curiosidad, ya, o sea, rizando el rizo. Voy a tener el mismo material preparado. Para probar. Voy a tener toda la vida. Voy a volver a probar. Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha, derecha, abajo. Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo. Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha, derecha, abajo. Voy a ir a la zona del mapa donde... Es que la putada es que no sé... Entiendo que no lo estoy tocando bien. ¡Qué madre! Voy a ir a la zona del mapa a ver si hay un cofre ahí. Y si no lo hay, a tocarlo. Que solo sea para verificar cómo se toca. Si aparece, claro. Vale, aquí no hay un cofre. Aquí no hay cofre. Entonces, sería derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha, derecha, abajo, abajo, abajo. Vale, la canción ya sabemos cómo es. La canción ya sabemos cómo es. Back to work. O sea, son cada punto estaba marcando una flecha. Esto es el de la zona del mapa del dibujo. ¿Te das cuenta? Es donde decías tú, vete a la posición donde está esto. No vale para nada. Los tesoros no valen para nada. Hasta donde yo sé. Sí, sí. Era un tesoro de la colección. Otra opción es que haya ido de noche y sea de día, pero es que no me... Yo creo que lo de que sea de noche o de día no importa. O sea, era este. Ese que es el... A ver qué página era ese. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, el cuarto. Era la 11. ¿Te das cuenta? Era la 11. Que es Ah, sí, sí, era la 11. Premio tesoro. Sí, sí, la 11, tal cual. Porque no es que estoy mirando esto y digo yo, a ver, la 11 me manda a la 16 y me manda a no sé dónde. Pero no, no, era la 11. Pues igual simplemente no es que con esta canción aparezcan tesoros. Sino que con esta canción, en este punto concreto, aparecía ese tesoro y ya está. Por cierto, aquí de noche pasa algo porque he venido de día, pero de noche...
no está como muy fuera de lugar. En, bueno, a lo mejor más adelante no, pero ahora mismo. ¿Para qué cojones me sale esa cosa si no sirve para nada? Bueno, estos dos ni puta idea. Vamos a ver. A ver, 32, 34. 32 y 34. 32 y 34. O sea, me tengo que venir a entretener en este mapa. Y en este. O sea, que entiendo que es algo que tengo que hacer de día. Porque a este de noche no puedo venir. Y a este puedo venir de noche, pero no lo puedo ver entero. Pues diría que a partir de 5. 5 o 6, no estoy seguro. No sé si cuando conseguí este. O sea, el sexto. Voy a por café, ¿eh? Un segundito.
Entonces, ¿tú no conseguiste todos los tesoros? Eso fue las cosas que te quedaron sin hacer porque se te acabó el mes de... A ver, habíamos dicho que en la 32 y la 34. 32 y 34, vale. Y siguiente. 32 y 34. El de la 11 lo tengo. Me falta el de la 28 más 34. 28 más 34. ¡Ah! ¿Ah? La 28 es la página del mapa normal. Puede ser que tenga que dormir en la casa para poder venir a la 34 y por eso me ponga 28 más 34. No estoy seguro porque realmente por ese razonamiento no pondría 34 sola, porque realmente no puedo llegar al atolón, no puedo llegar de noche. A ver, ¿cuánta pasta tengo? 850. La Tolón era por aquí, ¿no? Madre, esta escalera. ¿Siempre estuvo ahí? Supongo que sí. Porque la primera vez debí de llegar por aquí. Vale, pues ahora a buscar como un tonto. Aquí había cosas que sé que no cogí en su día. Por ejemplo, por aquí abajo había un cofre que no llega a coger. Si no me equivoco. Por aquí abajo, en plan... Por aquí. Porque creo que necesitaba lo del laurel. Igual no era eso, ¿eh? Es que ya no me acuerdo de tanto que hice este mapa. Lo bueno es que ahora se hace muy rápido. O sea, me puedo mover muy rápido de un lado a otro gracias a la mierda esa y al gancho.
que, o sea, parece que no, pero cada secreto que me pongo a intentar coger, me tiro fácilmente una hora, dos horas. Luego hay veces que empalmo y consigo dos o tres rápidos, ¿vale? Pero la mayoría de las veces no. Mira, otra vez, flores ahí. Plan como super aleatorio, ¿no? Esto era lo que estaba conectado. Si venías por aquí detrás. Aquí. Y aquí no recuerdo haber venido. A este trozo de aquí. De hecho, probablemente no haya venido nunca. Vale. Facilito. Este facilito. Joder, es que... No sé, tío. O sea, yo creo que es que hago... ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que nunca viste crecer flores y hierba entre el suelo? Antes de haber piedra había tierra. O mejor dicho, debajo de la piedra hay tierra. En la naturaleza se abre camino. Deberías de saberlo. ¿Por qué no? Dice. Bueno, pues a la vista está que sí. Que eso no significa nada. Por cierto, lo que he cogido estaba oculto por las nubes estas, ¿eh? Puede echar un ojo hacia abajo, por si acaso hubiera más. Bueno, y porque me sirven para conseguir pastita. Ya tengo casi para comprarme la otra moneda que me falta. Y por aquí, si no recuerdo mal... Creo que sí que había un cofre... Que había que... utilizar el salto. Porque no sé si el salto o el gancho era suficiente. Por ahí arriba. Igual con el gancho ya lo conseguías. ¡Hostia! ¡Espera! Me cago en la madre. Yo juraría que este bicho ya lo había matado. Lo que no recuerdo haber matado esos gigantes. Y era por aquí, ¿no? Pero ya os digo, es posible que solo con el gancho ya lo haya podido coger, porque no necesite teleport. Ese trocito ahí de suelo es como muy aleatorio, ¿no? Como para, o sea, como muy poco aleatorio, quiero decir. Puedo llegar. Ah, bueno, pero puedo subirme ahí arriba. A fijar. A ver si hay algo. Okay. Thank you.
No hay nada aleatorio. A ver, aleatorio no, pero hay elementos que son parte del decorado, por ejemplo. Ese trocito de piedra ahí, no va a haber nada, ¿no? No, porque es que además no puedes llegar, es decoración. Es como el trocito de tierra que hay un poco más arriba, o la piedra. No es aleatorio, o sea, está puesto ahí a posta, pero sin ninguna utilidad. Como eso. Ese palo que hay ahí, con esa piedra. Tampoco vale para nada. Y aquí había un molino. 28 más 34. 28 más 34. Hostia, ¿cuál era la canción del molino? O sea, la canción. Si toco el del molino aquí, funcionará. O sea que claro, es que lo tengo por aquí apuntado, pero... Pero he apuntado tantas que no sé cuál es cuál. A ver, el molino es de las primeras que apunté. Así que probablemente sea esta. Abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, derecha, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo. Creo que era esa. Tendría que ir y asegurarme. Voy a probar otra vez, abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, derecha, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo. Pues podría ser, ¿eh? A ver, tengo por aquí otra. No creo que sea. No, porque eso es el... No sé, como no he ido apuntando qué era cada cosa, pero puedo asegurarme. O sea, déjame que vea cuál es la que he tocado. He tocado esta. Solo por curiosidad, creo que... A ver, más o menos puedo deducir cuál era por el manual de instrucciones y el número de aspas del molino. O sea, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 flechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, es esa canción. Es la canción que toqué en el molino. La acabo de tocar aquí. Y nada, bien. Abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, derecha, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo. Habría estado bien. Fue un buen intento. Es que 28 más 34. 28 más 34. Es lo que os digo, o sea. Este es el 28 y este es el 34. En el 34 ya he conseguido uno. Si hay uno a medias entre este y el otro lado. Puede ser algo que necesite de los dos sitios, como por ejemplo venir de noche, que es lo que os decía antes. Pero de noche creo que no puedo venir. Esto ya había venido aquí. Y luego ya lo otro es la biblioteca. Aquí arriba no hay nada así especial. Y no hay ningún cofre.
Esto es un fallo de la Matrix, ¿eh? Muchas veces te metes dentro de las... Te metes dentro de las... De las paredes. Con el teleport. O con el dash. Del... De los laureles. Ah, pues aquí ya creo que lo he hecho todo. Vámonos. Voy a intentar... Voy a intentar venir. De noche. A ver si hay alguna forma posible de venir aquí. Igual de noche, pero a través de la biblioteca. En plan... Porque yo estoy empeñado en que no se puede. O sea, se puede venir de día, que es lo que acabo de hacer ahora. Y de noche, al menos por el camino tradicional, no se puede. Por cierto, ya tengo... Ya tengo mis mil monedas. Sí. A ver, mil monedas. Había la... Bueno, voy a venir de noche. Voy a ir a 100% seguro a donde sé que hay una... Una tienda. Que ahora mismo no me acuerdo. Sí, pero... Pero mira. Mira lo que te digo. Saqué... A 28 más 34 es el bloque. A ver, espérate. Porque yo saqué uno de allí, pero no sé cuál es. Si el 28 más 34. No, ¿ves? Saqué el 34. Es lo que te digo, saqué el 34. Y me falta el 28 más 34. El 28 más 34 seguramente es que tengo que ir de noche. ¿Por qué? Porque de noche normalmente no puedes ir. ¿Vale? Es algo que no puedes hacer. O al menos de mano no se podía ir. No sé si ahora podré. Por el camino tradicional, es decir, por aquí. Esto estaba cerrado. ¿Vale? ¿Ves que estás como comido por la oscuridad y no puedes pasar? Pero... Y vas desde... Quiero hacer una cosa... No, por aquí. Quiero hacer una cosa antes de ir, ¿eh? Pero aquí había tienda. Porque si hay tienda aquí... Espera, ¿era aquí entonces la tienda? No, ahí tampoco. Joder, tantas tiendas, tío, y luego no recuerdo. Estoy constantemente viendo tiendas y luego no me acuerdo dónde estaban. Antes de ir a esto, quiero ir a la puta tienda. Y a ciencia cierta sé que hay tienda aquí. Así que para no perder el tiempo buscándola, voy directo a la del pantano. Y ahora solo me quedan artículos utilizables. Y ahora vamos a ir al pozo y vamos a tirar todas las que tenemos. Ah, otro logro. Bien hecho. 15. Y ahora tengo... Aquí 5 huecos. Vamos a ponernos
que pueda aparecer ataque. Sigo sin tener ni puta idea para qué sirve lo de la vaina, tío. Oye, ¿tú llegaste a saber para qué valen todos los accesorios? Por curiosidad. Bueno, accesorios o skills, como lo quieras llamar. Yo lo llamo accesorios. ¿Llegaste a saber para qué servía todo? Y no, después de decidir que no ibas a volver a jugar, ¿no te dio por mirarlo? Porque yo cuando me acabe el juego, ya en plan 100%, es lo primero que voy a mirar, ¿para qué cojones valen algunas cosas? Que ojo, a lo mejor acabo descubriéndolo, o sea, si hago el 100% del juego, lo acabo descubriendo. Bueno, no dijiste que no vayas a volver a jugar, pero el juego tienes lo en el Game Pass. ¿Los sabes del Game Pass son locales o solo en la nube? Es decir, si tú vuelves a jugar ahora, ¿tienes que hacerlo todo desde el principio? Si no lo juegas en la plataforma de Game Pass. O si te lo instales, el sabe te vale. Porque volver a hacerlo de cero, a mí me daría por culo bastante. Vale, no puedo salir. Pues si no puedo llegar desde la biblioteca, entonces el 28 más 34... Vale, no sé qué es. Porque pensé, a lo mejor puedo salir desde la biblioteca al... al atolón. Sí, a ver, está claro que si te acuerdas de todo lo que hay que hacer, el juego, la mayor parte del tiempo lo echas en cuando te bloqueas para saber cómo se hacen las cosas. Una vez que te acuerdas de cómo son, o sea, si sabes cómo son todos los secretos y demás, sí que en teoría va bastante rapidito. A ver, ¿es 28 más 34? Sí, o sea, el 28 está fuera. O sea, he conseguido el 34. Y es que 28 más 34. 28 más 34. Oye, nunca me había fijado. Nunca me había fijado en esa puerta dibujada en la pared. Si no fuiste nunca de noche a la biblioteca, entonces no tienes. No, tuviste que ir de noche a la biblioteca. Porque cuando. Para recuperar uno de tus poderes de héroe, está en la biblioteca. Y vas de noche. O que es que nada más. O sea, fuiste. O sea, ¿lo hiciste de día ya al poco de que se hiciera de noche? Fuiste a la casa, dormiste. Porque yo no recuerdo. Sinceramente. O sea. Yo sí recuerdo haber dormido, o mejor dicho, recuerdo haber intentado dormir en la casa al principio del juego y no se podía.
En la casa no podías dormir. Y ahora sí. Entonces la historia es... Ah, vale. La puerta esa debe ser esta, porque me pilla justo entre medias, ¿no? Sí, vale, es esta puerta. Cogía eso. Parece que se coja nada más. A ver. 28 más 34, tío. O sea, es que no. He probado lo de las aspas. Voy a mirarlas para salir de dudas y estar 100% seguro de que... el movimiento de las... O sea, las flechas de las aspas son las que tengo apuntadas. ¡Hola! Abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba. Abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba. Sí, vamos. Que empiecen las cinco primeras por lo mismo es imposible. Estoy aquí jugando a ver si... Busco el sendero dorado. A ver si consigo los trofeos que me quedan. Ah, mira dónde había una tienda. Vale. 62. Ah, bueno, tú estás sumando 28 más 54. Pero no hay página 62. A ver, vamos a intentar hacer un ejercicio de deducción. No puedo. Porque 51... Es que aquí, fíjate. Aquí hay un más. O sea, 28 más 34. Y aquí hay una flecha. 51... 1. O sea, 51... 1. Y 34... Y le suma más 28. 62 podría ser 62, que sería un 8. Ya en plan overthinking aquí. Sí, sí. Vale. Creo que no hay ningún... Vamos. Pista aquí. La única pista que puede haber es cárgate a este tío. Cosa que, por cierto, todavía no he hecho. No. No, porque me daba miedo matarlo y que se acabara el juego y no poder descubrir todos los secretos que me quedan. Cosa que igual es irracional y absurda, pero por eso no lo he hecho. No sé, no me... La vez que entré sin querer, que no había recuperado ninguno de mis atributos de héroe, no me pareció tan difícil. No me pareció difícil. Yo creo que a la primera me lo cargo. O a la segunda como mucho. A ver.
¿Qué me falta? Habíamos dicho. A ver, joder, tengo que volver a entrar. ¡No! Bueno, da igual. Tampoco importa. A ver. El segundo es la 32. Ah, vale, la 32 era la del este. Vale, vamos ahí. La fortaleza. Ah, y otra cosa, el de ahí detrás que todavía no he ido. Aquí ya no hay nada, ¿no? Aquí están todos los atributos que he ido consiguiendo. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. 10. 10. Bueno, claro, empezamos con hoy al 1. O sea, que tengo que restar 6. 10, 21, 27, menos 6, 21. Y he dicho 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Entonces eso significa que me falta todavía... Me faltan cosas por coger, seguramente. A ver, seguro que me faltan cosas porque a la cantera no la he revisitado. Igual que aquí tampoco he entrado otra vez desde que me luché por primera vez con la jefa. La carroñera jefa. ¿Siento volver a estar? Aquí estoy, voy a dar una vuelta rápida. Y ya que estoy, voy a intentar el hechizo de búsqueda. A ver si van a algún sitio. Ah, cada uno por su lado. En algún sitio tiene que estar la gema de aura esa de los cojones. Y las tobilleras con alas. No, serán estos. Me acordaba que los bloques esos despertaban. Hasta luego. La verdad que tampoco recuerdo haberme dejado nada. O sea, sí que me dio la sensación cuando vine por aquí que había una zona que necesitaba tener el salto. Pero no sé si... Si porque me habilitara la posibilidad de coger algo. Joder, ¿y ahora cómo coño? La voy a mirar, voy a tener... No, de esto no había mapa, ¿no?
Esto no tenía mapa, porque era en el figurat. Era aquí dentro. No, no me acuerdo por dónde se venía. Es que no se puede pasar. O sea, al revés no puedo volver. Ah, no voy a ir. Mira cómo mete. Se los carga solito. O sea, no puedo subir desde aquí. Voy a tener que volver en la dirección a la que acabo de venir. Y volver a coger el teleporte. Pero ¿y esas escaleras, tío? ¿Arriba? Pero no parece que lleven a ningún. Luego, si puedo llegar, no es por aquí. Nada, vamos a la cripta del este y si quiero ir ahí voy por la cantera, ahora de día. De noche me la andé un montón de veces. Eso lo tengo. Lo tengo claro. Así que si hay algún secreto por aquí, será viniendo de día. Aquí, payasote. Vamos a intentar tocar la canción. Yo diría que no, que están más perdidas que yo. A ver, tiene que estar en la cripta, lo que significa que es en la cripta y no bajo la cripta.
que ya, esto ya es bajo la cripta. O sea, esto no, perdón. Todavía no. Si me, si bajo, vamos. Había un, por aquí unas escaleras que te llevaban bajo la cripta. Esas. Aquí sí estás bajo la cripta. Bueno, si el juego funciona. Bajo la cripta. ¿Ves? Y bajo la cripta. A 28 más 32. No, 28 más 34 es esto. 28 más 32 podría ser ese caminito, pero tampoco porque es 30. Voy a echar un ojo rápido aquí. No recuerdo si había algo. Ya lo andé hace la dios, vale. Esto era el atajo que abrías con el inicio del mapa. Aquí es por donde vienes. Por aquí. Le ha metido un golpe. Ah, porque le di en el dibujo. Puede ser. Segundo, que me viene el robot aspirador a tocar. Ah, sí, efectivamente no encuentro nada. Es tan fácil como luego coger el atajo y volver a salir. Y yo me tendría que perder. Bueno, salgo. Das algo al principio de la cripta. Tampoco es tan malo. Porque es una zona que también quiero investigar. Que no me ofrece nada
interesante. Son todo consumibles. Es 32. De 32 es esto. No tiene más. O sea, que pueda haber algún bosque o alguna historia por aquí. Detrás de ese bosque. Se me ha alejado. Hostia, se me hizo un zoom raro, ¿eh? Mira, fijaros, es como si estuviera mirando por el catalejo. Y se me mantiene ahora. Ahora parece que sí. Joder, cómo mete tanto, ¿no? Ven para acá. Un pringado y otro un toca pelotas experto. Hay 3 puntos, estos 3 puntos. Aquí arriba parece que no hay nada. O sea, esa tiene 3 puntos, esa tiene 3 puntos. Esas no tienen puntos. Este tío es de lo más toca pelotas, Me he pegado yo. Sus muertos, cabrón. Luego está la de tocar todas las putas paredes buscando algo. Esta es otra. Estas paredes parecen... Hostia, ese cofre. Lo mato en el aire. Todos muertos. ¿Cómo puede ser que no haya cogido ese cofre? Porque no está oculto, realmente. Está ahí. Puedes venir andando. Y
ibas por arriba, habilitabas esto. Ay, voy a terminar de fisgar por aquí arriba. La cara desde abajo. No me voy a complicar mucho más. A ver, algo por aquí, por ejemplo. Tampoco. Este cofre está cogido. Puedo saltar a eso. Pero aquí sí puedo saltar, ¿no? Y aquí también. Vale, y aquí estará el tesoro que me falta. Hostia, una escoba. Tesoro polvoriento. Vale, facilito. O sea, que estos están siendo tan facilitos, los de una pantalla. O sea, me hace pensar. Y pero fijaros, aquí hay tres. O sea, hay unas flores en el suelo. O sea, están marcando un puto camino. ¿Qué me falta entonces ahora? O sea, siempre marcan un camino. Las flores siempre marcan un camino. A ver, y aparte de eso me falta en la cantera. Ya, independientemente de que aquí no haya tesoro, supuestamente. Eso está por ver, no sé si lo hay o no lo hay. Pero ya no es cuestión de que haya o no haya tesoro, es cuestión de que aquí tengo que haber, tiene que haber algo que yo no he cogido. Esta vaina de chufa no sé lo que es. Porque en algún sitio tiene que estar la... la hostia. El tesoro que me falta. ¿Y estos ecos? O sea, aquí haciendo eco. O con eco mágico. Y eco por 4, a ver. A ver si esto rompe estos bloques. Eco mágico y eco por 4. Parece que esos están destinados única y exclusivamente a tocar las pelotas si te acercas. Me cago en la puta del castañazo. Aquí anda. La pelota, si tú también. ¿Sabes qué paso de correr detrás de ti? A ver.
Aquí sé que hay cosas que no hice en su momento porque no, no creo que no podía. Y ahora pues simplemente... En su día no podía venir hasta aquí. No te creo. ¡Hombre! ¡Hombre! Pues yo creo que hasta que aquí podía venir. Fácil, además. A ver, no sé para qué vale, pero me la voy a poner. Y además... Era... Espera, ¿cuál era los tres que te recomendaban? Vale. La gema. La espada. Y el zorrito... La gema, la espada y el zorrito. O sea, la gema. La espada. Y el zorrito. Pero aquí no te... No te regenera nada. ¿Será la combinación más fuerte? Gema de aura, eco más fuerte, a ver. Tendré que probar a encontrarme con un bicho. Pegarle un espadazo a ver si me lo... Instacargo. Pero vamos, 1000 por 1000 aquí podía venir a patita, ¿eh? Espera, por aquí detrás. Pues no tengo la sensación de que le haga más daño. A dispararme. Mira, tenía miedo que esto fuera una especie de escaleras. La de la máquina que hay un poco más al principio. Ya veo que no. Fuera paranoia mía por ahí dura. Igual que esta de aquí. Puedo llegar más allá. Cuando te quemas, si no te mueves, te mueres. Porque, o sea, cuando te estás quemando, tienes que moverte para que se apague el fuego. Si no lo haces, palmas.
Ya solo me queda un accesorio por encontrar, que son las malditas botas con alas. A ver, si me bajo, si me tiro por ahí, ya no puedo volver. Parece que haya que hacer por aquí. Ah, vale, subía para ahí. Y por aquí voy a la montaña. Y esto pues digo, coño, unas escaleras que nunca tiré. Tengo un cofre. Hostia, una poti. Por eso hay que revisitar las cosas. Porque de mano no lo coges. Y ahora sin querer estoy consiguiendo cosas que antes era impensable, pero... O sea, no impensable porque no se fuera a conseguir, porque esas cositas, ese cofre por ejemplo, lo podía haber pillado perfectamente. Ese de ahí arriba también ya lo tengo, eso era un secreto además. O sea, un tesoro nada, simplemente. Ah, nos vamos para abajo, ¿eh? Voy a desequiparme esto porque me apetece ir a un toque de vida. Y vamos a entrar a la cripta. O sea, a la cripta no, al... Mira, ya hay una prueba. ¿Será que esa flor ahí indica que había que venir hasta aquí? Mira, ahí hay un cofre. Ahí hay un cofre. Vale, ¿cómo llego a ese cofre? Lo siguiente. Hay que tratar de averiguar. ¿Cómo llegaba yo ahí abajo? Aquí, ¿no? Por aquí detrás. Yo juraría que ahí estuve. Ah, vale, porque es por aquí detrás. Engaña la perspectiva, pero es por aquí detrás. Y por aquí no he venido. No me ha dado por venir a intentar coger eso. Otra poción. Que aún tengo otro slot más de poción, fijaros, si me he perdido cosas, aún puedo tener dos más, dos trocitos de poción más. O sea, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, claro, 9 es un buen número, ¿no? Terminar. La 9 frascos de poción.
A lo mejor hasta me da un logro por tener los 9. No quiero darle al frasco a la mierda explosiva. Aquí es donde está el tío que dispara. Pasa de todos. Llegar más o menos rápido. Por aquí arriba. Tampoco es por aquí. Bueno, se acabó. Vale, es por aquí detrás. Gracias por enseñarme el camino. Que no me acordaba. Y aquí no me puedo. O sea, sé que esas cajas las podía romper sin pasar, pero. Y era ya simplemente ir hacia el fondo. Por aquí puede haber algo. Parece que haya por aquí nada más que la entrada al figurante. Vale. Esto estaba lleno de tíos medio muertos. Cuando pueda salvo y lo dejo aquí. ¿Qué había? Ah, vale, un ascensor que me bajaba. Ah, que lo vamos a dejar ya mismito. Porque ahora saldré por el del final. El que está justo antes de la carroñera, seguramente. Cuando vea si hay alguna cosa por aquí que hacer. Que haya podido comer. Miraré por ahí. Ya, por ejemplo, estos sitios. No sabía que lo iba a poder saltar con la. Bueno, con algo, ¿sabes? Sabía que necesitaba un poder que me permitía hacer estos saltos. Voy a guardar aquí. Y lo dejamos. Y ya sigo luego de tarde mirando un poco más. A ver si consigo todo lo que me falta. Bueno, gente, nos vemos. Chao.